Shalom, shalom, muy buenas y muy bendecidas tardes tengan. Me da mucho gusto saludarles. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío-Mesiánica Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Estamos muy contentos porque estamos por transmitir una enseñanza más de la bendita Torah, la Torah de Yahweh. No pudimos transmitir el lunes, el día de ayer, el martes, perdón. Pero aquí estamos, poniéndonos al corriente con la enseñanza. Y si pones atención, será de mucha bendición para tu vida. Vamos a pasar a orar las bendiciones de la Torah para obtener la porción que nos corresponde a día de hoy, ¿ok? Y decimos: bendigan al Eterno quien es bendito. Bendigan al Eterno quien es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Muy bien, estamos en el libro de Bamidbar, estamos en la parashá de Jucat, continuando con la secuencia. Y recordemos que vimos una enseñanza muy interesante, una enseñanza majestuosa acerca del becerro rojo, la vaca Lola de Faraón. Y todo lo que eso encierra, y encontramos luz, mucha bendición e instrucción para mejorar nuestras vidas. Así que si te dispusiste a trabajar en ti, ahorita tú ya te debes de estar moviendo en otro nivel de espiritualidad, en otro nivel de autoconocimiento, y has empezado a trabajar en ti de una manera precisa y correcta. Espero que sí. Vamos a pasar a esta super enseñanza que tenemos a día de hoy. Y si te pones listo, lista, también será de gran bendición para tu vida. Vamos a ver. Esta enseñanza sería técnicamente la cuarta, porque recordemos que la vaca Lola, así que le nombramos de cariño, tuvimos dos partes de esta. Pero en esta cuarta, vamos a ver una conducta que debemos de tener todos los miembros del pueblo de Israel, todos los que somos hijos del Eterno, todos los que somos seguidores de Yeshua HaMashiach. Vamos a ver una actitud que, si no la tenemos, debemos de empezar a cultivarla, porque tal actitud nos trae mucha bendición también. Y me refiero con esto a una conducta que vamos a estudiar, que tuvo y que desarrolló Moshe Rabinu, nuestro maestro, en torno a una situación que le ocurría a él. ¿Sí? Recordemos que en la clase anterior, Moshe, en lugar de hablarle a la piedra para que saliera agua, la golpeó. Detrás de eso hay una enseñanza maravillosa, pero una de las consecuencias del pecado de Moshe y de Aarón fue que ellos también morirían en el desierto y que no cruzarían el Jardín y disfrutarían de la tierra bendita que Hashem había jurado a sus padres entregar. Y bueno, a partir de ese momento surge una situación interesante. Vámonos al libro de Bamidbar, al capítulo 20, verso 14. Y dice así: Moshe envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom. Así dijo tu hermano Israel: tú conoces todas las penalidades que nos han acontecido. Nuestros ancestros descendieron a Mitzrayim
y nos establecimos en Mitzrayim durante muchos días. Pero los Mitzrayim nos hicieron mal, así como nuestros ancestros. Entonces clamamos al Eterno, y Él nos sacó de Mitzrayim, y hemos aquí en Kadesh, la ciudad al borde de la frontera, de tu frontera. Por favor, déjanos pasar por tu tierra, y no pasaremos por campos ni viñas, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real marcharemos, no nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos atravesado tu frontera. Pero Edom les dijo: no pasarás por mí, no sea que salga yo a tu encuentro con espada. Y luego nos vamos hasta el verso 20. Pero él dijo: no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte, es decir, dispuestos a la guerra. Así se negó Edom a permitir a Israel pasar por su territorio, e Israel se desvió de él. Interesante. Vamos a ver. Recordamos algo. Se le dijo a Moshe que él no pasaría el Yadén. Y si tú tomas en cuenta la vida y obra completa de Moshe hasta este momento, él dedicó toda su vida al propósito que el Eterno le dio, que fue el de sacar a Israel, empezar la redención de Israel, introducirlos al desierto y llevarlos a tierra bendita. Pero no solamente eso, a la vez organizarlos, enseñarles Torah, enseñarles santidad, enseñarles la voluntad de Hashem, enseñarles todo lo que el Eterno espera de nosotros, sus hijos. Y bueno, imagínense la ilusión de Moshe, de tan importante cargo que se le dio, y de repente que le digan: ¿sabes qué? Tú no vas a gozar de las bendiciones últimas. Y a pesar de eso, yo te aseguro que Moshe recibió un golpe muy duro a su corazón, porque él era fiel al llamado, era fiel al compromiso. Y como dice al final el libro de Devarim, que no habrá otro hombre profeta que haya hecho las señales que Moshe hizo. Y efectivamente no va a haber otro como Moshe. Entonces imagínate que le digan a él siempre no. Entonces la tristeza, la angustia, la frustración le sobrevino. Pero también hay que tomar en cuenta algo, que a pesar de eso, él buscaba el bien de Israel y no se desincentivó del trabajo que el Eterno le había asignado. Al contrario, trataba de buscar la forma de llegar lo más pronto posible, porque entre más pasaba el tiempo, lo irónico de esto es que entre más pasaba el tiempo, más también se acercaba la muerte de él, y él lo sabía, porque él no iba a pasar el Jordán. Sin embargo, esto no fue un desmotivo para que él desacelerara o cambiara de actitud. Al contrario, él seguía adelante, él seguía firme en su compromiso de hacer lo que el Eterno le pidió que hiciera. Pues bien, esa era la actitud de Moshe, una actitud estoica, congruente con el carácter que desarrolló, y no claudicó, ni reclamó, ni dijo nada, ni se desinfló. Al contrario, aún veía la manera de cómo acortar las distancias. Por eso su conversación con Edom, de decirle: déjanos pasar por tu tierra, no haremos daño, no tomaremos nada, pero déjanos pasar a tu tierra, por tu tierra, para llegar nosotros a Canaán. A lo que Edom se negó. Moshe, para nosotros, representa esa actitud inamovible, firme y determinante de seguir adelante a pesar de las dificultades que puedan venir en el camino. Mira, el hombre debe apreciar que Israel se encontraba en transición. A pesar de que Moshe
no se le permitiría pasar al jardín, no fue motivo para desincentivarse. Por el contrario, incluso su actitud hacia la encomienda que Hashem le dio de llevar a Israel por el desierto, se mantuvo siempre viendo la forma de cómo aprovechar lo que se tenía en mano. Indudablemente, la noticia de que no entraría a Canaán fue devastadora, pero no fue motivo para desalentarse a seguir haciendo su trabajo de la mejor manera. La promesa que él tenía, él mismo hizo que no se cumpliera debido a una actitud equivocada a la desobediencia. Lo entendió y corrigió, pues se volvió más sabio y más prudente, y aprendió de su gravísimo error. Pero no quitó los ojos de Canaán, ni del objetivo que el Eterno le había asignado. Mira, el Eterno a todos nosotros nos manda aquí con un propósito específico, con un llamado especial. Cada llamado es distinto, es diferente, hay unos muy parecidos, hay otros muy distintos. Pero todos los llamados, cualquiera que sea este, todos son importantes, todos son trascendentales y todos suman a la gloria del nombre del Eterno aquí en la tierra. Y cada propósito en sí mismo es grande y hace grande a la persona que descubre el propósito y lo instrumenta en su vida y se lanza por ir a alcanzarlo, contribuyendo a una mejor nación, a un mejor país, a dar a conocer el nombre de Elohim con la conducta. ¿Okay? Sin embargo, el hombre, al desconocer la Torah y sus bendiciones, suele claudicar. Cuando conoce el camino y cuando lo desconoce, va por la ruta de muerte y autodestrucción. Moshe acortó la grandeza de su propósito debido a su error de golpear la roca. Pero la idea era que él entrara al jardín junto con Israel. Moshe logró asimilar el acortamiento de su propósito a pesar de saber que había más para él. Y es así como el hombre debe tener prudencia en la forma en la que dirige su vida, pues muchas grandes bendiciones están siendo bloqueadas, otras jamás serán entregadas a causa de su propia conducta. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque tú debes de conocer y entender también que hay conductas en tu vida que, a pesar de que buscas la presencia de Dios, están bloqueándote bendiciones. Y de persistir en esas conductas, hay bendiciones que Hashem tiene para ti que ni siquiera conoces, y aquellas bendiciones que has pedido y que aún no llegan, jamás vendrán. ¿Por qué? Porque hay algo que estás haciendo ilícito en tu vida, consciente o inconscientemente. De ahí la necesidad de hacer una revisarse, ser honesto consigo mismo y reconocer si tienes años y años haciendo lo mismo mal. Es de valientes reconocer, corregir y avanzar. El camino hacia la redención en esta vida, es decir, a lograr una buena relación con Hashem, está plagada de dolor. Por un lado, dejar atrás el hombre esclavo y dejar de hacer el mal. Por otro lado, hacer lo correcto, aunque sea difícil. Y finalmente, enfrentar las fuerzas oscuras que se levantan para hacer resistencia al hombre para que no siga su avance. Y tales fuerzas permanecían activas en lo oculto, atando al hombre. Pero una vez que el hombre empieza su transición, tales fuerzas se levantan, se movilizan, se sacuden y tratarán de defender el territorio que ya ganaron y no permitir pasar al hombre por ese lugar para que transicione, tal como Edom hizo con Israel en esta parte que te leía al principio de la Torah. Así que en este caminar donde hay desafíos, donde hay problemas, y que tratamos de enfrentar los desafíos con éxito y resolver los problemas de la manera adecuada, puede haber fallos, puede haber equivocaciones, puede haber ignorancia y puede haber también mucho dolor, ¿sí? Y sobre todo que no se cumplan las expectativas
que tenías al principio cuando empezaste el camino de la rectitud. Pues suele haber pequeñas cosas a los ojos del Eterno, pero grandes ante las del hombre que no se alcanzan. Pero para eso hay razones importantes que el hombre no entiende ni sabe por qué ocurren, pero sí Hashem. En el caso de Moshe, el no poder entrar a Canaán fue un golpe devastador, pero él fue asignado a la generación del desierto. Pero al no pasar, esta generación que murió ahí, el general debe de quedarse con su gente. Y eso valió para que naciera el siguiente general, Yahushua, y completara la obra. Un líder para una causa diferente. Moshe no entró a Canaán, pero entró al Gan Eden y está hoy al lado del Mashiach. Eso es mejor que entrar a Canaán. En su momento Moshe no lo entendía, pero al trascender más allá de esta vida, se dio cuenta que era bueno que no alcanzara Canaán, pero sí alcanzó el Gan Eden de la mano del Mashiach. Mira, tal vez tú iniciaste un camino de redención, un camino de santidad, un camino de corrección en tu vida, y las cosas malas que dejaste de hacer ya no las haces. Las que aún están ahí y estás luchando por ellas, eventualmente lograrás vencerlas y ya no practicarás esos pecados. Te estás haciendo más fuerte, te estás volviendo más potente ante la tentación y ya no caes tan fácil. Sin embargo, en nuestro caminar, conociendo la Torá, conociendo la palabra de Mashiach, la palabra de los profetas, las profecías y tantas cosas buenas que están ahí, posiblemente algunas de ellas tú las deseas y no han llegado a tu vida y te has esforzado y te has comprometido, tal vez por cosas nimias como un coche, mejores ingresos, un viaje. Pero también hay cosas más complejas, como la recuperación del amor de tus hijos, que tus hijos vengan a conocer la palabra del Eterno, problemas severos en casa, problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, y que tú necesitas ayuda y solución. Mira, tal vez en este caminar es muy difícil estar peleando contra uno mismo, contra el enemigo, y aparte estar esperando, y a veces pareciera infructuosa la espera, a veces pareciera infructuosa la oración o incluso hasta la guerra espiritual. Pero no debes de preocuparte, porque la enseñanza Torah de hoy te dice que no debes angustiarte, que no debes de claudicar, que debes de seguir adelante. Y aunque no veas la promesa en el corto plazo, o incluso en el mediano plazo, o incluso hayas llegado a pensar que eso no llegará, tú no dejes de creer. Mantente firme, como lo hizo Moshe. A él le dijeron, no vas a entrar al Jardín, y se lo dijo directamente al Eterno, y no entró. Pero él no cambió su conducta ni su actitud ante lo que el Eterno esperaba de él. Y es ahí donde todo desinterés, donde solamente lo genuino por amar al Eterno y hacer su voluntad, emerge. A veces el Eterno así es, a veces para probarte en fidelidad, en tu nivel de compromiso, no permite que te lleguen las cosas. A veces te deja un aguijón como el que tenía el Rab Shaulo por mucho tiempo, y puede llegar a pensar la persona o tú que tales cosas jamás llegarán a tu vida. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Y yo te diría, no pienses así. Mantente firme. La esperanza viva. Y que tu conducta no ceda. Que no digas, acabamos, no va a llegar a eso. ¿Para qué oro? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué estudio si no me sirve de nada? ¿Para qué estudio si sigo la misma problemática? ¿Para qué estudio
si no hay cambio? ¿Para qué oro? ¿Para qué me congrego? No trae caso. Hay cosas en mi vida que yo quisiera que cambiaran y no cambian, al contrario, se vuelven más problemáticas. No te venzas, no te venzas. El éxito, la victoria, llegan a los que perseveran. Si bien a Moshe se le negó la entrada al jardín, cuando él aceptó, ganó su entrada al jardín. Y como máximo premio, tener como maestro a Machía. Hoy nosotros tenemos a Machía y él puede hacer por nosotros grandes cosas, incluso ganarnos las cosas que el Eterno nos había retirado. Yo te diría hoy, mantente firme, mantente constante y lo vas a lograr. Es por ello que el Eterno está pendiente del corazón del hombre. El hombre no debe desincentivarse ni claudicar de seguir adelante, ascendiendo en la escalera de Jacob, acercándose cada vez más a Hashem. Debe continuar esforzándose, no importa la inclemencia del camino ni las dificultades, porque del otro lado está el beneficio, está el galardón de tales esfuerzos. ¿Cómo ves? Así que si hay algo que persiste en tu vida y que no está bien y que tú has orado para que se vaya, aguanta, 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 sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, lo vas a lograr. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Asamblea Judío Mesiánica, la única que hay en esta parte de México, y estamos muy contentos y aprovecho para enviar el saludo a nuestras ovejitas en Zumpango, en Capunúa, en Texcoco, en la Ciudad de México. Bendiciones a nuestras ovejitas en Colombia, enviamos la verajá a Colombia, en Estados Unidos, a California, Texas, North Carolina, a Europa, en el concreto en España. Bendiciones a todos y muchas gracias por haber escogido bendecir esta casa de Torah. Gracias por dejarse llevar por el Eterno y haberse convertido en miembros de esta bendita asamblea donde aprendemos la voluntad de Hashem. Me despido de ti y nos vemos el próximo lunes con una enseñanza, con una continua enseñanza de la Torah, luz y vida. La instrucción que la Torah nos deja el día de hoy es preguntarte, ¿qué has abandonado? ¿En qué cosas claudicaste y nunca llegaron a tu vida? ¿Y que necesitabas e incluso que aún necesitas? No. Quita de tu carácter el doble ánimo, la inconstancia. Quita el desánimo. Quita esa desesperanza y retoma y levántate y ora, vas a ver tu milagro. Que el Eterno te bendiga, te mando la verajá y nos vemos el próximo martes para una entrega más de la enseñanza de Torah, que nos encontramos en el libro de Bamidbar. Me despido de ti, Shalom.